realizaron un primer ejercicio de zafra que prepara el escenario para la prueba definitiva prevista realizarse el próximo sábado. Las reparaciones habituales ya se encuentran en su etapa final, actividades que fueron constatadas por las máximas autoridades de la provincia. Hoy nos encontramos con usted también en el tema ya de pintura, limpieza y terminación de todos los equipos que intervienen en el proceso de zafra. Días atrás abanderamos el pelotón estatal de las 4 que hay de nosotros, que ya hoy están contando, haciendo pruebas en campo y cortando caña para ya el día 30 iniciar los cortes aquí en Ciudad Caracas. A mi entender, y por lo que he apreciado en las reparaciones, se ha hecho todo lo que se tenía que hacer y con la calidad que se ha tenido que hacer. Y prácticamente lo que hubo que sustituir se sustituyó, no hubo problema con el recurso. Las formas productivas desarrollaron intercambios donde un punto importante de la reunión resultó la atención al hombre y la alimentación para el autoabastecimiento de la empresa y el municipio, aspectos que aún no alcanzan los números propuestos. Ustedes no tienen compromiso el fin de año con la población en la proteína, no tienen compromiso ninguno. Es nada más que para la zafra, pero cuando tú ves los números, 114 gallinas aquí, no da ni para una gallina un caldo del día. El autoabastecimiento local es darle comida a primero a la fuerza de trabajo de ustedes y después a la población que tienen en el lugar. Ese compromiso ustedes lo tienen, de darle la proteína, de darle la vianda, de darle los granos, la fruta, con el autoabastecimiento local. Y ni eso, ni para la zafra tenemos. El comienzo de la zafra en Cienfuegos será de forma escalonada y Ciudad Caracas arrancará en los primeros días de diciembre. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.